Esto es un evento que preparamos todas las colectividades extranjeras, que es la segunda vez que lo hacemos a partir de la creación por ordenanza municipal del Consejo Municipal de Extranjeros. Esto pretende reunir o recordar, rememorar lo que hoy es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y que simbólicamente también representa el encuentro de las dos culturas, lo que se llamó en algún momento Descubrimiento de América. Cada uno de nosotros representa una comunidad. En mi caso, yo estoy representando a los sicilianos, pero hay representantes de Asia, de África, de Europa y América también. Y hemos puesto también unos stands organizados por las mismas colectividades, donde ofreceremos los productos típicos, como para que la gente también los empiece a reconocer por su nombre. Hay gente que viene directamente a comprar ciertos productos típicos porque saben, porque los van y los buscan, ¿no? Así que es una manera, un reencuentro. Nosotros somos del Abruzzo, en el centro de Italia. Tenemos el honor de estar acá, representando nuestra región, que está en la calle Neuquén 1170 de San Isidro. Es Asociación Italiana Radice Abruzzese en Argentina. Y esto es una gran cosa para reunir todos los paisanos, para que este no se corte nunca. Tenemos que seguir. Si alguno se quiere acercar, bienvenido sea. Italiano, argentino, no importa. Somos uno. La raíz siempre queda. La Asociación Libanesa de San Isidro. Ajá. Es una colectividad bastante comprometida con el partido. Vamos a exhibir una muestra cultural, comidas típicas, gastronomía típica, y además vamos a presentar nuestro conjunto de danzas folclóricas libanesas, que van a ser varios temas de dabke. Esto es extraordinario, porque fundamentalmente nuestro país es todo un país de, fundamentalmente, no digo que sea lo único, pero de inmigración. Y entonces es bueno que cada colectividad pueda mostrar sus raíces, de dónde proviene, cómo es su cultura, porque en definitiva la Argentina es una mezcla de culturas, una mezcla importante de culturas. Somos de la Asociación Italiana Calabreses Unidos de San Isidro, región Calabria. Bueno, en principio la idea es difundir las raíces a través de la gastronomía, las danzas, la cultura, conferencias. Lo que hacemos es pisar bien fuerte sobre nuestros orígenes, que es la familia calabresa. Y bueno, y a través de las muestras que estás viendo hoy acá, también lo hacemos en Capital, en nuestro centro cultural tenemos muchas actividades y no solamente nos quedamos acá, sino tenemos un programa de ayuda social al que apadrinamos escuelitas en el norte de la República Argentina. ¿Vecinos de acá de Martínez? Sí, 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 me parece muy bien. Y que se haga más seguido, porque esto me gusta. Y me encanta porque nosotros somos descendientes de italiano y nos hace acordar de todo. Y además nos encontramos con un montón de gente.